Hello. Hi, good evening. Hi, good night. Hi, how are you today? I'm fine. That's nice to hear that. And the rest of you, did you have a good day? Yeah. Good. Okay, so I'm happy that you are here. Yesterday, we were about to check one of our exercises, right? He tenido problemas con eso. ¿Con el ejercicio de ayer? Sí, no pude practicar con la plataforma. Tenemos problemas, no puedo entrar. Ah, es cierto. Estuvo dando problemas en la mañana. Y durante el día creo que hasta hace poco solucionaron. Pero bueno, igual. Desde anoche. Ajá. Pero anoche desde, sí ingresó a la clase. Sí ingresé a la clase, pero anoche me quise conectar después de la clase para hacer los ejercicios y no pude entrar. Álvaro me atendió, pero fue en vano. Y durante todo el día he querido hacerlo y no se pudo. Ah, ok, pero ahorita sí ya está funcionando, pueden avanzar en estos días. Mañana aún tenemos clases o pueden avanzar antes de la clase o en su momento que tengan chancecitos, pero sí ya está funcionando. El ejercicio este es el que hicimos ayer, el que tienen ahorita en pantalla. Ese no está en la plataforma, ese es como una práctica adicional. Okay. Omar, dígame. Good evening. Solamente quería hacer una consulta. Fíjese de que no sé qué tanto podría afectar el que yo no me conecto los días viernes en la noche. Tengo clases en la universidad los días viernes hasta las 9 de la noche. Entonces, por eso me inscribí yo en este curso, porque era hasta el jueves. Pero no sé qué tanto me voy a afectar en la asistencia, ya que se necesita el 80% de la asistencia para que no le hagan el descuento a uno al final del módulo. Sí, yo creo que está, y no hay manera de que se conecte, por lo menos solo dejar conectada la meeting y escuchar o no sé, aunque no esté participando, solo que se conecte y pues hacer el recordatorio de que no podemos hacerlo participar por esa razón, porque solo tiene habilitada la meeting. Ok, teacher, perfecto, me parece bien, sí lo podría hacer. Ajá, no y había problema. Solo recuérdese, ajá, escribirme de que solo está escuchando, que no va para así no estar. A veces pasa que los uno en grupo y cuando veo que no se conectan los estoy uniendo y los estoy uniendo, pero ajá, si ya no voy a saber que si usted no se une o no está participando es porque solo está ahí para cumplir con el requerimiento y luego puede ver el video de la clase. Porque sí, yo creo que lo puede hablar con administración, pero no sé hasta qué punto ellos puedan ayudar por la razón de que es válida lo que usted me dice, ¿verdad? Las clases en este programa originalmente son hasta el jueves, ¿verdad? Pero pues dadas las circunstancias y que tuvimos la vacación y tenemos que cubrir esos días, pues están dando viernes. Puede hablarlo con ellos, pero para mejor estar más seguro, trate de conectarse aunque no esté participando. ¿Alguien más antes que empecemos la clase? ¿Todo bien con los demás? Muy bien. Entonces, vamos a ver el ejercicio este que teníamos ayer. Les voy a poner el audio una vez más para que chequen o revisen lo que hicieron y si no lo habían terminado ayer, pues es buen momento para terminarlo. Vamos a compartir sonido. Recuérdense que lo que estábamos haciendo era poner, ubicar estos verbos que están abajo, debajo de estas categorías según el sonido que la pronunciación.
Vamos a escuchar. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay, ahora vamos a escuchar los que debemos colocar debajo de los sonidos. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Bien. ¿Cuáles son los dos que colocaron bajo el T sound? Volunteers. ¿Qué pusieron en el T? ¿Cuáles pusieron? Cooked, shopped. Okay, cooked and shopped. Okay, what about the D sound? Exercise needed. And an id sound? Listen, waited. ¿Todos tienen la misma respuesta? Bueno, parece que están un poco callados ahora. Gracias por su participación. Vamos a revisar cómo debió haber quedado. Ok, muy bien. Me parece que aquí en el T sound estamos bien. Está cooked y shopped. Then we have in D sound exercised and listened. Then in E the sound needed and waited. Very good. So, si los tienen todos bien, excelente, pero si no, pues no se preocupen. Si tuvieron por lo menos la mitad bien, ya es ganancia, ya este es un tema nuevo y es bastante complejo. Quiere mucha práctica, quiere mucho de afinar el oído y repetición, mucha repetición. Bueno. Vamos a pasar ya a lo que es el video de la plataforma para seguir esto. Hemos estado estudiando los regular verbs. Ahora vamos a ver el video con los irregular verbs in simple past. Let's see. Okay. No quiero la discusión. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library.
We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On this chart, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense, and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First, we add the subject I. Then we include the verb in the past tense, did. Finally, we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then, we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, so let me stop the sharing the screen. Apparently the platform continues to giving some issues, but we saw the video complete. So what do you think? ¿Qué entendieron, qué comprendieron de lo que acabamos de ver en el video, de los simple past statements with irregular verbs? What did you get? ¿Qué lograron comprender de lo que acabamos de ver en el video? Que se escriben diferentes los verbos. Exacto, se escriben diferentes, no hay una regla en particular, ¿verdad? Por eso se llaman irregulares. Muy bien, ¿qué más? Que cuando es una negación, el verbo está en presente. Ajá, igual que con los regulares, ¿verdad? Muy correcto, bien. Sí. Exacto, excelente. ¿Algo más? Básicamente, pues, lo que dijo el compañero estaría cubriendo, ¿verdad? Casi todo lo que vimos. Básicamente nos dice que para formar las oraciones afirmativas y negativas, que es lo que hemos estado practicando, la estructura es la misma que con los regulares. Por ejemplo, si vamos a hacer una oración afirmativa, decía que la fórmula es sujeto más verbo en pasado simple más complemento.
Y que para ser negativas, igual, pues vamos a auxiliarnos del didn't o did not. Y el verbo va a ir en presente. ¿Está? So, siendo la estructura la misma y que estos no les agregamos ed. Ellos no siguen esa regla, sino que cambian en escritura. Y además se nos hizo ver cómo los verbos, si es oración, está en pasado simple. Si es oración afirmativa y si es negativa, está en presente el verbo. Aquí tenemos el verbo de esta oración es did. Está en el pasado simple. Y en negativa está en presente, do. Cuando son verbos de dos palabras, por ejemplo, el presente del verbo get up. Saben que get up es levantarse, vea. Es un verbo de dos, está compuesto de dos palabras, get up. Cuando este es el caso, el verbo que se altera o la palabra es la primera. Si ven aquí, get cambia a got. Y luego pues, se le pone el up. Que es la otra parte del verbo. So, pasado, got up. Presente, get up. Acá, pasado es went. Presente es go. Y aquí tenemos el met, meet. Came, come. Had, have. ¿Dudas o preguntas con esto? No. Estamos bien. Ok, so para que practiquen pueden hacer estas las mismas oraciones u oraciones similares utilizando estos verbos para que vayan memorizando. Do, did, get up, got up. Go, went. Met, meet. Come, came. Have, had. Pueden hacer ejemplos similares. Por ejemplo, acá, I did the laundry. Como decir, yo hice la lavada. I did the laundry. I didn't do exercise, for example. I got up at 6. I didn't get up at 5. So, oraciones así similares. Utilizando esos verbos para que pues vayan memorizándolos. Veamos. Y acá tienen una lista de verbos irregulares que les mandé. Teacher, ¿hola? Teacher, ¿sí? Una pregunta. En esto de donde decía levantarse a las 10 de la mañana, ahí no decía exactamente, cuando yo escuché el traductor, o más bien el que estaba dando ahí, dijo club, y entonces, pero aquí no nos aparece esa parte. No, no. Siempre aparece. Hay que mencionar a club. No, es necesario. No. Uh-huh. Any okay, other gracias. Question? Muy bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, so aquí está la lista de verbos irregulares que pues son bastante comunes. Por ejemplo, tenemos el primero que es irregular, que es be. Recuerdan que el be, que es el cero estar en presente, se conjuga en tres. ¿Cuáles son? Am, is it. Are. Uh-huh. Am, is, are es en presente. En pasado solo son dos. So es más fácil, es was y were. Igual depende de la persona. Por ejemplo, el were se ocupa con we, you, they. Y was se utiliza cuando la persona es I, he, she, it. ¿Okay? Con eso se utiliza was. Y siempre significa ser o estar, pero ya en pasado sería como si me refiero a mí, fui o estuve. Ajá. Por ejemplo, si quiero decir yo fui una buena estudiante en aquel tiempo que fui estudiante, I was a good student. Okay.
Si quiero decir, yo estuve en casa ayer por la noche. I was at home yesterday at night. Y así. Luego tenemos los que siguen, pues become, became, begin, began, bite, beat, blow, blew, etc. Esto lo van a escuchar en el audio que les mandé para que practiquen la pronunciación de todos estos verbos y lo vayan memorizando. El audio, acuérdense que es un audio normal, entonces si va un poquito rápido, ustedes lo pueden ir pausando. Okay. Si ven, hay muchos verbos que son comunes, como decir el buy, que recuerden, buy es comprar, ¿no? Pasado, bought. So you can say, I bought some pieces of bread yesterday. Salí a comprar unos pedacitos de pan. I bought some pieces of bread yesterday. Tenemos también choose, es bien común, came, cut, se fijan, cut es igual en ambos, cut, no changes. So tenemos did, drunk, también es un verbo muy, que nos puede servir mucho, el verbo que en presente pues decimos drink, pasado es drunk. So you can say, I drank 2 cups of coffee in the morning today. Okay. Sí, creo que solo fueron 2. Estoy tratando de reducir. So you can build sentences using those verbs. So pueden practicarlos haciendo oraciones con ellos. Y esto solo es como un material de apoyo, algo adicional. No tiene nada que ver que sea tarea o que hay que... No, lo van a hacer en su momento que ustedes tengan para practicar. Acuérdense de lo que hemos mencionado, pues que con estos verbos lo único que se puede hacer es memorizarlos. Ya cada quien sabrá si memoriza más fácil repitiendo, si memoriza más fácil escribiéndolos. Ahí cada quien a su ritmo. Ok. Un placer. Espero que de verdad lo usen y que lo practiquen. Acuérdense que eso es parte muy importante. Ok. So, no me voy a detener mucho acá porque pues tenemos que seguir y esto pues ya sería ya algo que... Espero que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Y que de verdad lo hagan. Para hacer una pequeña práctica tenemos este ejercicio. Es completar. Aquí tenemos el pasado. Nosotros tenemos que poner el presente. Por ejemplo, aquí, bought, que ya dijimos es el pasado de buy, que significa comprar. Tenemos pasado ate. ¿Cuál es el presente? It. Ajá, it. Ok, ahora si usted quiere decir me comí 2 tamales ayer, I ate 2 tamales yesterday. Quiero tamales. So, felt. Tenemos felt. ¿Cuál es ese verbo en presente? Feel. Feel, ajá, el verbo sentir, feel. Made. Make. Excellent. Read. Read. Ya se lo dije. Es igual. Se escribe igual en presente. Solo que en presente se pronuncia read. En pasado es read. Como si fuera el color. Y ahí está el símbolo fonético a la par, ¿verdad? Los voy a dejar con los demás para que hagan ustedes los 4 que faltan. Vamos a dar tiempo.
Okay, do we have this present of road? Ride. Ride. Yes, it is ride. And I already wrote it in the chat. Present of saw. See. See. Yes, that is correct. The present of sat. Sit. Excellent. Sit. And the present of took? Take. 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 And that is. Thank you so much. All right. So let's move to the next thing. Let's see if the video is available. Vamos a ver si nos muestra el video, la plataforma. Vamos a hacer, vamos a intentar. Yeah. Okay, so creo que me sacó de la sesión y no sé si va a funcionar. Vamos a refrescar la página. Ahí está. Vamos a ver. Okay. So, ya vimos las oraciones afirmativas y negativas con el pasado simple, con los regulares y los irregulares. Llegamos a discutir que esto es la misma estructura, sean regulares o irregulares, se mantiene la fórmula o estructura. Lo único que ya no son con ed cuando son irregulares, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la práctica ya con la conversación y vamos a pasar a lo que es la estructura y cómo formular preguntas en simple past, específicamente yes, no questions. Let's see. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Mm-hmm. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer simple past yes or no questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did You Like It? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark, a good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that
the question was answered positively, yes, I did, then extra information is given. I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense. Have turned into had. Let's analyze one more question. I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense. Go turned into went. Now it's your turn to practice. I would like for you to think about your last vacation and practice making questions and answers about it. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so vamos a ir por partecitas. Como pudieron ver, pues un video en el que se explicó cómo formular las preguntas, cómo se responden las yes, no questions en el simple past y también al principio estaba la conversación. Vamos a practicar primero la conversación y luego nos quedamos con la parte de la gramática de las preguntas. Vamos a escuchar una vez más la conversación. Hay una partecita por ahí que es un poquito, hay que practicarla. Okay. Aquí tenemos la conversación. Antes de poner el audio, quisiera saber si tienen alguna pregunta, tal vez vocabulario o pronunciación, ya que ya vimos el video a la conversación. Ya más o menos sabemos qué palabrita nos pareció nueva. ¿Qué significa anywhere? Anywhere, algún lado. Gracias. O alguna parte. ¿Fuiste a algún lado? ¿Fuiste a alguna parte? Did you go anywhere? Any other question? Quisiera que repitiera esa frase que dice when whitewater rafting. Ah, esa exactamente es la que les decía que pues es un poquito, quiere práctica porque es como que fuera un trabalengua. White water rafting. White water rafting. Any other thing? ¿Algo otra cosa? Teacher, ¿qué significa hiking? Hiking es lo que pues se conoce como senderismo. Una práctica, muchas personas lo hacen, es como ir a escalar montaña, ¿verdad? Llevan sus botas especiales para caminar en ese tipo de terrenos. Any other questions? Y esa frase, white water rafting. El white water rafting es esto. Es este deporte que tienen acá en el dibujito, este. Rápido.
Rápidos. Así le dicen en español, rápidos. Que es como van en estas balsitas, como en corrientes de corrientes rápidas, ¿verdad? Un poco peligroso. Gracias. Okay, any other question? Okay, so vamos a practicar entonces pronunciación. Les voy a poner el audio y les voy a dar chancecito para que repitan en casa. Vamos a escuchar. Quiero ver si sigo en sharing. Okay. Page 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh. Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses, and one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Page 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses, and one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, there you have the conversation. It is included in the presentation that you have. And if not, this is a good chance for you to take a screenshot. Okay. Ready? Yes.
Okay, so I'm going to create a breakout room so that you can practice in groups with your classmates. Beautiful. ¿Quién empezará? A ver cuánto sabemos. Seis. Somos el grupo más grande. Aquí está la teacher. Yes, I'm here. Vaya. Walter, si quiere empezamos. Okay. ¿Quién soy yo? ¿Laura o Erika? Voy a ser Laura. Ok. So, how did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horse and one day went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay. Thank you. Otro voluntario, otra pareja. Yo. Corrijan. Hola. Hola. ¿Sería Laura o Erika? Laura, si quiere. Ok, inicia. Ok. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Do you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horse. And one day we went whitewater rafting on Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Beautiful. Excellent. Qué chivo se les escuchó. Yes, it was very, very nice. It's just you continue practicing and you will sound more fluent. Okay. Sí, lo están haciendo muy bien con la pronunciación. Solo falta practicarlo más para que agarren más confianza y lo hagan más fluido. De eso es lo único. En la última palabra donde dice Laura, wow, algo en el audio como que pronuncia diferente el wow. No sé por qué. Wow. Esa expresión la puede pronunciar. Hay gente que dice wow, wow. And that's okay. All right. Mm-hmm. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ser Laura. ¿Quién va a ser Erika? Pues Erika, yo. Okay. So. Aunque okay, creo que Tania no había practicado, no sé si ah, es ahí. Ah, sí, es cierto, que practique. No, no he practicado. Por favor. Que se va, entonces practique igual que Walter con Tania.
Vaya, Tania, ¿tú eres Erika o Laura? Laura, ¿está bien? Dele, Erika. Ah, no. Ok. Tania, dele. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did, my sister. I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh yes, we love it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horses, and one day we were white water rafting on the Colorado River. Much. Ahora sí, compañeros. Sí, se escuchó. Hoy sí, se escuchó. Sí. Ahora, sí. Vos sos Laura entonces y yo soy Erika. Uh-huh. Muy bien. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Do you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horse, and one day we went whitewater rafting of the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I didn't. But my sister didn't like the rafting very much. Ahí lo mismo hicimos, ¿ok? Lo mismo estaba repitiendo. Está bien, no hay problema. Lo confundimos al inicio, quizás. Faltó una compañera. ¿Quién faltó? Claudia. Claudia. ¿Sí? ¿Con quién? Es, no sé. ¿Quién quiere? Cualquiera. Conmigo. Ah, está bien. Soy Laura, entonces. Ok. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horse, and one day we went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay, usted es Laura. Yeah. So, did you go anywhere last summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking? No, we didn't actually. We rode horse, and one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Oh, do you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay. Gracias, compañera. Gracias. Creo que ya nos van a sacar.
Right, I have nothing to say, just congratulations. You did a very nice job with the pronunciation, with the conversation. I know that there are some words that we are not used to pronounce them together, but you sound very nice. Lo único es, entre más lo practicaban, si va sonando más natural, más fluido, y eso es lo único que falta. Más práctica para hacerlo más fluido, pero en general, muy buen trabajo. Pues no pude ver a todos los grupos por cuestión de el tiempo, ¿verdad? Pero pues espero que todos lo hayan hecho bien y no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de que continuemos. No questions? Okay. So in the platform, after the conversation, we had the grammar part, teníamos la práctica de la gramática, que es la simple past, yes, no questions. ¿Qué entendieron de esa partecita? ¿Qué recuerdan? Que el verbo cambia. En cuanto cuando es la pregunta y cuando es la respuesta en negativo queda el verbo en presente. Eso es lo único que recuerdo. Más o menos, el verbo en la pregunta no se pone en pasado. Se deja en presente porque pues para hacer una pregunta utilizamos el auxiliar de pasado que es did. Entonces, por lo tanto, el verbo no se cambia en la pregunta. Y era exactamente el punto al que quería llegar. Y muchas gracias por su participación, porque para ahí voy, ahí quería llegar a eso que usted comentaba. Y hay un, el verbo se cambia, para, por ejemplo, en esto está la pregunta, did you have a good summer? Vemos aquí está el auxiliar did y el verbo está en presente. Presente. Eso es en la pregunta. Para contestar afirmativamente, puedo decir simplemente, yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Pero nos explicaba en la plataforma que si damos adicional, detalles adicionales, ahí sí ya tendríamos que conjugar el verbo. En pasado. En pasado, porque si usted se, se fija acá, la respuesta corta, hay un punto acá. Significa que sí. Después de ese punto va a partir una nueva oración y como la nueva oración es afirmativa, ahí sí vamos a trasladar el verbo a pasado. A pasado. Ajá. ¿Y si fuera en negativo? No, digamos la siguiente dice, no, I didn't. No, I didn't. Punto. Y doy más detalles siempre afirmando que fue lo que hice. Entonces siempre va cambiando el verbo al pasado. Pero es sí, en caso damos información adicional, que es lo más recomendable, porque ¿qué sucede si yo le pregunto, ¿tuviste un buen verano? Did you have a good summer? Y usted me dice, yes, I did. Corta. Corta la conversación, ya no me da más detalles, puedo pensar que es que no quiere hablar o que le molesta la pregunta, se puede pensar tantas cosas, ¿verdad? Y si pues estamos haciendo una conversación para pasar el tiempo amigable, ocasional, etcétera, lo más recomendable es dar detalles. Como es el caso ahí, did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Y si puede dar más detalles de que por qué fue tan bueno el verano, sería bueno decir I went to the beach a lot. We ate delicious food and we shared some time with my best friends, etc. Entonces ya la conversación se vuelve agradable, ¿verdad? Una conversación agradable. Pero si damos una respuesta corta, pues ahí cortamos la conversación y se puede dar el entender que ya no queremos hablar más. Que nos cuesta hablar el inglés, por eso que damos la respuesta corta. Yes, I did. Thank you for asking. What about you?
Esa es una buena estrategia. Sí, gracias por preguntar. ¿Y tú? Contame vos. Entonces, sí, eso se puede hacer, ¿verdad? Sí, al principio es normal que dé miedo a hablar, ¿verdad? Y tratamos incluso de no preguntar, de no hacer preguntas para eso, para que ya no nos la devuelvan, no dar detalles, etcétera. Pero al principio pueden hacer eso, siempre perder el miedo, pero sin hacer eso de estar cortando la oportunidad, ¿verdad? Porque si usted pregunta, yes, I did, thank you for asking, what about you? Ya la persona le empieza a hablar, a contar y usted está escuchando, es una, está practicando su listening, está agarrando vocabulario y a ver qué puede copiar de esa plática. La verdad que en la plática ya en inglés, lo que uno teme, al menos lo que yo temo, o lo que tal vez me puede llegar a dar pena o vergüenza, es el equivocarme en la pronunciación. Hay muchas pronunciaciones que nos cuesta, quizá ya por el hecho de nuestra edad, ya el fluido de la lengua ya no es igual, nos cuesta pronunciar. Y quizás por esa razón es que uno a veces no participa, por la pena a equivocarse. Pero eso es comprensible y pasa mucho, pero lo que hace de verdad un muro, un impedimento, es un obstáculo, es eso, el dejarse por la pena y ponernos límites nosotros mismos. A la edad que tengamos, yo ya no estoy joven tampoco, sí, quizás me cuesta un poco más aprender, ya no memorizo como antes, ya uno con tanta cosa en la cabeza, pero se puede, con paciencia se puede, y no tengan pena porque para eso, bueno, estamos aprendiendo y se comprende, y pasa, incluso hay gente que ayuda. Por ejemplo, los mismos americanos a veces que escuchan que uno tiene dificultad con alguna palabra, ellos le dicen, ah, es tal. Y lo hacen tan bonito que uno no siente pena, dice, ay, qué chivo. No es como que, ah, no, no le digas así, es así. No, lo hacen bien bonito cuando lo corrigen a uno y eso ayuda. Y entonces ahí uno crece. Gracias por el ánimo. De nada, para eso estamos, no es solo para venir y desparramar topics y el tema es este y bye. Cualquier cosa en la que se pueda ayudar, pues ahí estamos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mañana hay clase. Vamos a terminar la sección 4 y probablemente empecemos la 5. Así es que pues están invitados. Traten de no perder clase, ya casi terminamos. Así que bueno, les deseo un buen descanso. Good night. Good night. Por su tiempo, teacher. Thank you. Good night. Good night.